Bien, comunidades de Santiago están exigiendo la construcción de una escuela. Pasamos allí en nuestros estudios con José Adriano Rodríguez para que nos cuente los detalles. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Ana Rosina, y buenas tardes también para ti, Jean. Efectivamente, los comunitarios de la zona sur de Santiago, específicamente en Las Charcas, está un poco más retirado del centro de la ciudad. Esta comunidad pide la terminación del Centro Educativo Regina Altagracia Tavares, paralizado desde el año 2014 y abandonada en un avanzado estado de terminación. El bloque de junta de vecinos de la zona realizó la actividad para manifestar la indignación debido a la cantidad de niños que han dejado de beneficiarse con el pan de la enseñanza por la situación del plantel, cuya obra fue aprobada durante la gestión del actual precandidato presidencial Carlos Amarante Baret. En él funcionan la primaria y la secundaria, y ya sus condiciones físicas no satisfacen la demanda del alto crecimiento poblacional estudiantil para una educación de calidad. Hicieron un levantamiento en la obra paralizada e informaron que la misma ya tiene un nuevo ingeniero asignado y será terminada lo más pronto posible. Sin embargo, la directiva del bloque advierte que de no cumplirse con dicha promesa, convocarán a un paro de labores generalizado en la zona. Bueno, las autoridades no pueden ser tan indolentes. Ellos deben terminar esta escuela porque la estamos necesitando. El entorno del plantel se encuentra totalmente abandonado, lo que propicia la crianza de animales y lo que convierte en lugar ideal para algunos antisociales. Y la Comisión Provincial de Emergencias desarrolló o informó hoy ya su plan de contingencia y se encuentra activo y se declaró en sesión permanente ante el inicio de la temporada ciclónica que recién ha iniciado. Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, informó que todos los planes de contingencia ya están comenzando a fluir a través de las instituciones encargadas, las cuales estarán emitiendo comunicados a la población de manera constante. El Comité Provincial de Emergencia va a estar con la capacidad de todas las instituciones habidas y por haber para enfrentar situaciones ante la temporada ciclónica. Que se formarán 14 tormentas nombradas. De esas 14 tormentas nombradas, 6 llegarían a la categoría de huracán. Y dentro de la misma estrategia de resiliencia, que es en la parte de la preparación de la ciudad para prevenir y reducir lo que es el manejo del desastre. La temporada inició oficialmente el 1 de junio y en el Océano Atlántico y finalizará el 30 de noviembre del 2018, además de que se espera que tenga una actividad tan agresiva como lo fue en el año 2017. Y diferentes organizaciones medioambientales, así como instituciones públicas y privadas, realizaron en esta ciudad de Santiago una caminata para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra precisamente este 5 de junio. Durante el recorrido, que inició desde el Parque Duarte y recorrió toda la calle del Sol hasta llegar al área monumental de esta ciudad de Santiago, los participantes de la actividad elevaron consignas y mostraron carteles con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de proteger nuestro planeta Tierra. Porque nuestra rutina de vida parece que somos depredadores de nuestro medio ambiente, de nuestro ecosistema. No estamos tomando la conciencia necesaria. Más aún, la sociedad ecológica y muchas otras fundaciones que están trabajando por el medio ambiente, tenemos la esperanza firme de que paulatinamente vamos a seguir convirtiendo ese estilo de vida negativo que nos está destruyendo a un estilo de vida pro vida, cuidando el medio ambiente, los océanos. Hay que trabajar con la calidad del agua, que es una de las principales causas de hospitalización de personas. Tenemos que trabajar también controlar el ruido también, que es un problema que provoca estrés. Entre las actividades que piden desarrollar es proteger el río Yaque del Norte. Se recuerda que esta fecha conmemorativa es por el compromiso establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución emitida el 15 de diciembre de 1972 y se viene celebrando en todo el mundo desde el año 1974. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Adriano. Buenas tardes también para ti.